pasado madrileña? Como mi marido me tiene ahí separada de Madrid tantos años, pues ya me confundo y no sé cuáles líneas pasan por Sol. ¿Te has podido perder, quizás? No, perder no, porque sé dónde estoy. ¿Te has perdido? ¿No sabes cómo se van los sitios? ¡Buenos días, viajeros! ¿Cómo estáis? Nos encontramos en mi querida Madrid. Y como no, no podíamos estar aquí sin hacer un vídeo y enseñaros los sitios más chulos y más baratitos para tomar unas cervezas y unas tapas, que nos lo vamos a pasar genial porque además ha venido toda esta gente. Bocadillos de jamón a 1 euro y cañas a 70 céntimos. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, nuestra siguiente parada es el Bar El Tigre, que la bebida no es tan barata como aquí, pero te ponen un plato bastante grande de comida, así que es lo que buscamos. Peppa Pig. Joder, ¿ya tenéis la tapa y todo? Sí. No, hostia. Ahí viene. Más cargado no puede venir este hombre. Estamos haciendo un vídeo de tapitas por Madrid. La virgen, que habéis pedido. Bueno, pues ya hemos comido. Ahora, pues esto ha sido todo, vámonos. Esto es tapitas. Tapitas por Madrid. Por 2,50 por consumición tenemos bravas. Tortilla de patata, quesito, jamoncito, alitas, lomo, ¿y qué es eso? Las croquetas con patatas. Igual hay que venir aquí a vivir, son 2 euros, un poquito, no te digo que es muy barato, pero compensa con la comida, ¿sabes? Ponemos bastante aperitivo. Un amigo, ahora la comida. Vente para acá. Hombre, ahora nos vamos a comer las mejores bravas de Madrid. Vente. Nos vamos a comer las mejores bravas de Madrid. Un sitio que tienen la salsa brava patentada y es una barbaridad. ¿Quieres decir que es una bravaridad? Bueno, y por último nos vamos a ir a comer un bocata de calamares. Ya para, porque es que todavía no hemos cogido la forma redonda para volver a casa y ahorrarnos el metro. Yo tengo muchas cebadas en esto. Me cago en Dios. Bueno, este señor de aquí es Pablo. Buenas. Del canal de viajes Back Home. Os vamos a dejar por aquí debajo la descripción. ¿Y qué haces ahí en tu canal? ¿Qué Cuéntanos hago? Un poco. Pues hago vídeos de viajes con vosotros. Lo que pasa que trato de crear historias, ¿no? Detrás de esos viajes. Bueno, pues he estado en muchos sitios, la verdad. ¿Dónde has andado? Pues he andado en Noruega, en Islandia, Tailandia, Indonesia, Nueva York. Bueno, y tiene una particularidad muy chula de su canal,
y él viaja con Workaway. Hizo una experiencia brutal en Suiza. Efectivamente, estuve en Suiza un mes viajando con Workaway. El que no lo conozca, básicamente se resume en trabajar unas cuantas horas al día, 4 o 5 horas al día, a cambio de alojamiento y de comidas. Y nada, estuve con una familia en Suiza y fue una experiencia increíble. Os lo recomiendo a todos que viajéis con Workaway. Visitar su canal porque tiene, aparte de un montón de vídeos súper chulos sobre muchísimos más destinos, tiene la experiencia en la que explica cómo os podéis registrar en Workaway y disfrutar de una experiencia tan chula y low cost también. Y conocer sobre todo a la gente local. Claro. Eso es, yo creo, lo más importante. Integrarse, ¿no?, en el país y conocer la cultura. Eso es. Pues una pasada, ya lo sabéis, chicos. Seguirle aquí, abajo, que es un pedazo de canal. Llegamos tarde. Bueno, llegamos tarde, no son las 6 menos. ¿Qué hora aquí? 5 menos 5. Vale, empiezo. Son las 5 menos 5. Hemos quedado ahora en la Plaza del Sol con muchos de vosotros. Espero. Ay, no, toda esa gente no se la debe igual entrar. Por Dios. Además, hay una manifestación. O sea, elegimos unos sitios. Qué madre mía. Bueno, ya estamos entre irnos a un bar a hacer el último vídeo de las tapitas y tal. O por una vez. Llegar. Sin que sirva de precedente. Llegar a tiempo y no ser unos tardones como siempre. Así que creo que vamos a ir a la quedada, los saludamos y nos lo llevamos todos a por los calamares. Eso es. ¿Por qué se llama esto la Plaza del Sol? No es la Plaza del Sol, ay, es mierda, la Puerta del Sol. Puerta del Sol, ¿por qué? Porque hubo unas revueltas en la que los comuneros de Castilla estaban en contra de la política que se aplicaba en aquel momento. Entonces vinieron aquí a Madrid, se atrincheraron y los más representativos fueron Juan Bravo, Padilla y Maldonado. Y en la puerta pues pintaron un sol y desde entonces a esta plaza nunca los madrileños nunca la hemos llamado plaza, es la Puerta del Sol. Olé. Sleepless nights and wandering before you make it safely to the end. Don't say you're ridiculous, you're not even close. Don't wish for indifference, you're not one of those. We fall. Pues sí, pues no hemos comido ya suficiente hoy, que no paramos de comer desde la 1 de la tarde. Pues hemos venido a comernos un típico bocata de calamares que no puede faltar en la Plaza Mayor. 2.85 en Casa Rúa, una cañita y... Y va por vosotros y por todos, que sois muy grandes. Vamos a brindar agua, Pablo va con un servilletero... Muy bien, muy bien. Gente sana. Venga, ahí vamos. ¡Ay, con el servilletero! Sí. Nos hemos cogido un Uber que nos va a llevar allá. Falta la pajarita. No, nos llevan unos followers que nos van a secuestrar. Y luego van a pedir rescate. Solo para quitarnos la furgo, una vez eso, y a Pupi. Pues eso lo regalamos. A Pupi va a ser más difícil, no me vais a dejar. Pupi es lo que más vais a sacar de dinero. Bueno, chicos, se acabó la quedada. Qué pasada de gente, nos lo hemos pasado súper bien. Una maravilla. En todos los sitios que estamos haciendo quedada estamos flipando de la gente que viene. O sea, sí. En un principio decíamos, guay, es que no va a venir ni Dios, y al final nos juntamos un grupillo súper chulo. Y estamos conociendo gente súper maja, súper apaña, súper viajera. Así que os damos un besazo enorme, chicos. Muchísimas gracias por venir, ha sido un placer gigantísimo. Y nada, aquí nos despedimos ya, hasta la semana que viene. No olvidéis suscribiros. Eso. No olvidéis que en Instagram vamos a estar mucho más presentes diariamente, que nos podéis seguir tanto los stories como las publicaciones que hagamos, que nos podéis preguntar las cosillas y las dudas que tengáis. Y nada, pues nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Chao! Recomendamos el viaje. Recomendamos.